¡Pásamela! ¡Rosarito! ¡Pégate el balón! ¡Ya encontré el balón! ¡Tráemelo, Rosarito! ¿Qué pasó, Rosarito? Bueno, dame mi balón, que ese balón me lo dio mi abuelo. José, tú se considera, se perdió Rosario, tú no te preocupes por tu balón. Lo que pasa es que si yo no llevo el balón a mi casa, mi papá me pega. Ay, ya, José, deja las vainas así, yo te voy a buscarte ese balón. ¡Rosarito! 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 ¡Ya encontré el balón! ¡Ay, mamita, una bruja! Yo voy a avisarle a mi papá. ¡Ay, ya! Yo te pongo ese balón. Hay que avisarle a los papás que la bruja se llevó a Rosarito. Lo que pasa es que yo me vine de mi casa sin permiso. Estaba cuidando a Rosarito y me la traje. Mierda, prepárate que te han hecho una limpia. Hay que avisarle también a los papás de Mariana. Mejor no. Primero vamos a avisarle a Moncholo. Él conoce Monte muy bien. ¡Ey, Moncholo! ¿Dónde andaba? Andaba en el monte buscando huevito iguana. ¡Ey, Moncholo! Después si nos ayuda a buscar a mi hermanito y a Marquito, que parece que una bruja se lo llevó. ¿Una bruja? ¿Y cómo saben ustedes que es una bruja? Lo que pasó es que antes que se los llevara, él estaba gritando muy maluco, una bruja, cuando fuimos a ver no había nada. ¿Y por qué no le avisaron a sus papás para que lo fueran a buscar? Es que el papá le fuera a beber. Ey, Moncholo, ayúdame tú primero, que si no le contamos, le avisamos a mi papá. ¿Y si es de bruja? Yo sé quién le puede darle. El señor Eusebio, él sí sabe de bruja. ¿Y ese hombre sí puede? Claro que sí puede. Y mi balón también tiene que aparecer. Eusebio. ¡Eh, Moncholo! ¿Tú por acá? Eusebio. ¿Qué hace Eusebio? Aquí quemando un montecito. Hacemos una tierrita y ponemos a sembrar. Es que te tengo un trabajo bien delicado. Cuéntale, Juana. Don Eusebio, vea que salió una bruja en el monte y se llevó a mi hermanito y a Marco. Y también a mi balón. Yo por acá, por esta tierra, no he oído de bruja. Esa será como nueva. Pero los puede ayudar. Amate. Martín Elías. Nacayo. Martín Elías. Prepárate la mochila. Que vamos para el monte. Sí, señor. Atrás. Más atrás. Atrás. Ay,
Suna pana y sinio, pana sanaya y sinio, gamane sini. Libre mentira. ¡Ay, anda sinio! ¡Guásala! ¡Guásala, suya! ¡Atención! Imagínate que una rueda se encontró Eusebio. ¿A Eusebio? Sí, lo que encontró. Sí. Esta vaina se está convirtiendo en una tragedia. Hay que avisarle al pueblo. Y así fue la vaina. ¡Da! Pero si yo le di a esa pela que no se fuera para el monte, ¿por qué no se quedó en casa? ¿Por qué no me hizo caso? Cálmate, compadre. La pela está asustada y no sabe qué hacer. Hay que buscar cómo ir a rescatar a esa gente. Bueno, entonces tocará. Ay, oye, la bruja se llevó a Rosarito y a Mariana. Y a Pío se vio también. Y mi balón también. Sí. Yo aquí le a mi mamá. ¡Maten a esa bruja! ¡Maldita bruja! ¡Solo queremos que nos devuelva a las personas! ¡Ey, mi balón! ¡Ey, no toquen el balón! Que toca el balón, la bruja se lo lleva. ¡Maldita bruja! ¡Solo queremos que nos devuelva a las personas! ¡Solo quiero ganar energía! ¡Bruja del demonio! ¡Devuélvelo a la gente o te quemamos! ¡Solo quiero ganar eso! ¡Es el feo! ¡Sí! ¡No hagan eso! ¡Eusebio, compadre! ¿Dónde estás tú? No vayan a quemar nada, porque es peor. ¡Marianita, ¿dónde estás por ahí? ¡Sí, aquí estoy! ¡Pero solo quiero que me alegren el día! ¿Por qué dice eso? ¡Porque la bruja lo que quiere es un pastel! ¿Un pastel? ¡Ya! ¿Eso es lo que quiere? ¿Un simple tamal? Tamal no, un pastel. Una torta de cumpleaños. Pasa es que la bruja está cumpliendo 100 años, quiere celebrarlo. Entonces si te damos un pudín, tú sueltas a la gente. Un pudín no, un pastel. Pudín es lo mismo. Ah, bueno, sí. ¿Y entonces cómo están ustedes? Bien, estamos bien. Bruja, aquí está tu ponqué, ahora devuélvenos las personas. Primero cántenme el feliz cumpleaños. ¿Qué pasa que no los oigo? Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Todos juntos. Suelten esos machetes y canten con las palmas. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Querida bruja. Querida bruja feliz. Oye, devuélvenos a la gente. ¿Serio? Mariana. Marianita, corazón. Ese es para que sepan que todas las brujas no son malas. Y que los malos son que no les pidan la paz. Mira cómo le matan las iguanas. Mira cuántos árboles me cortan. Mira cómo me queman el monte. Mira cuánta basura. Cuidadito con cortarme un árbol. Cuidadito con arrojarme basura. No te pa' que lo respete. Al primero que vea eso, me lo llevo y nunca lo vuelvo. Gracias por la tarde y por venir a mi fiesta.